Escuchas pasos, gemidos, cadenas que se arrastran y ruidos de bestias y animales. ¿Sientes escalofríos? Imagínate todas las historias y relatos que te podemos contar. Escalofrío. ¿Qué tal esta leyenda para dar inicio de la noche? ¿Qué le parece, doña Gaby? No, pues está excelente, Clarita. Es increíble que una persona pueda terminar con la vida de alguien y luego tan pequeño, ¿no? O sea, con un ser demasiado pequeño, que qué daño puede hacerle a alguien. Exactamente. Y sobre todo, bueno, en esta leyenda se pudo ver que muchas veces las almas no se van y se quedan en el lugar donde se les fue arrebatada tan trágicamente la vida, como en el caso de esta pequeñita, que lo único que ella quería era en realidad de que se supiera quién la había matado. Y bueno, y como vimos, bueno, al finalizar, bueno, su alma pudo encontrar esa paz. Pues sí, ya la encontraron. Se puede decir que al término de eso encontró su paz y su tranquilidad, porque mataron a la persona que la había agredido. No siendo así, ella lo único que quería era avisar a las personas que llegaban al lugar que tuvieran mucho cuidado, que tuvieran esa precaución. Muchas ocasiones nosotros nos adentramos a lugares que no tiene, o sea, escuchas ruidos, escuchas palabras y dices, ¿de dónde viene eso? Entra tanto en tu ser el salir casi corriendo de ahí, en lugar de poner atención y decir, bueno, ok, necesitas ayuda de mí, te la brindo con mucho gusto para ver qué podemos hacer, ¿no? En este caso. Exactamente. Tengo una pregunta, doña Gaby. ¿Es posible, como vimos en esta leyenda, de que algunas almas puedan, con la persona que está viva, pueden hacerle que tenga alguna premonición, como vimos en este caso, de lo que le pasó? Sí la pueden tener. De hecho, tiene mucha, se puede decir que tiene mucho que ser, precisamente para ayudarle a esa alma a encontrar la paz y esa luz que necesita, ¿no? Exacto. Bueno, aquí tengo unos saluditos que dice, saludos a Gaby y a Clarita de la familia Valdés y felicitaciones al programa. Igual tenemos saludos a Clarita y a doña Gaby, dice, saludos al programa de parte de Irving y la familia Carrillo Pacheco, que están viendo el programa desde Guadalajara. Bueno, desde aquí te mandamos un abrazo enorme, Irving, y bueno, pues ya, como tú dices, ya esperamos verte prontito por acá. Claro que sí, muchas gracias por los saludos, que de igual manera son de regreso a la misma intensidad, con mucho amor y mucho cariño, Clarita. Así es, y bueno, vamos a nuestra siguiente pausa comercial. No le cambie, que está en Escalofrío. 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 En un momento regresamos. Continuamos. Bueno, pues ya regresamos, amigos de Escalofrío, y ahorita vamos a ver un pequeño video sobre una mamá totalmente despiadada. El programa se caracteriza muchas veces de que trae hechos totalmente escalofriantes y que muchas veces no encuentras el porqué de que ocurren ciertas cosas y que son cosas muy fuertes, como en el caso que vamos a ver a continuación. Es algo increíble cuando una mamá le hace daño a uno de sus hijos creyendo que tiene algo, siendo que el niño está totalmente bien. Así es, pero sin más preámbulos, vamos con la siguiente leyenda. Diciembre de 1971. Verónica es una madre joven que intenta sacar adelante a sus cuatro hijos. Los recursos son escasos y la carga cada vez más pesada. Su carácter afectuoso ha cambiado radicalmente desde el nacimiento de José, el más pequeño. Hay quien dice que se ha dado a la bebida. El bebé nació sano, pero en los últimos días llora continuamente. Al contrario de lo que parece natural, el llanto se hace más fuerte cuando su madre se acerca a la cuna. Un detalle enigmático en el que nadie repara
y que pronto hallará explicación. Preocupados por la salud del niño, los padres acuden al médico del pueblo, que debido a la falta de medios, decide enviarles a la residencia Onésimo Redondo de Valladolid, hoy Hospital del Río Ortega. Los especialistas deciden hacerle unas radiografías. El resultado es, sin lugar a dudas, el más sorprendente que han visto jamás. El pequeño tiene 27 agujas distribuidas por todo su cuerpo, 4 de ellas en el cerebro y una alojada en la médula espinal. A pesar de ello, y como si todo se envolviese de una tiniebla incomprensible, el niño parece estar bien. Se trata de un caso único en el mundo. Verónica no tarda en confesar. Durante días ha introducido saetas de hasta 11 centímetros en el cuerpo de su hijo. Aprovechaba cualquier momento a solas con el pequeño para atravesar su tierna carne con las puntas de metal. Cuando le preguntan por qué lo ha hecho, no sabe qué contestar. Simplemente se quedaba en silencio, pensativa. Los médicos se preguntan cómo ha podido sobrevivir José a la tortura. Las agujas afectan a órganos vitales, pero incomprensiblemente no han producido daños de gravedad. Es como si Verónica supiera exactamente lo que hacía, como si tuviese un conocimiento brujeril que se escapaba a la comprensión científica. José fue operado con éxito y las heridas no le causaron secuelas ni físicas ni psíquicas. Aún hoy, su caso es estudiado como un auténtico milagro médico. De repente, las informaciones sobre el niño de la seca desaparecieron de los periódicos. Supuestamente para proteger al menor, los periodistas fueron invitados a abandonar sus investigaciones y ni siquiera la sentencia que el 9 de julio de 1973 declaró a Verónica irresponsable de sus actos y la condenó a ingresar en un centro psiquiátrico fue publicada. 5 meses después de su internamiento, quedó libre y nunca se volvió a saber de ella. En la seca aseguran que lleva una vida completamente normal en algún lugar de Valladolid. Los motivos que la llevaron a maltratar a su hijo nunca se aclararon. ¿Locura o brujería? Nunca estaremos seguros. La verdad permanecerá por siempre en la profunda laguna del misterio. Advertencia. No le abras la puerta si estás solo. No siempre ocurren cosas buenas y el miedo puede apoderarse de ti. Bueno, amigos de Escalofrío, ¿qué tal este hecho tan fuerte que ocurrió? Y bueno, que en realidad, como dicen aquí en el relato, ¿locura o brujería? En realidad muchos dicen que esta mamá, bueno, pues pensaba de que su bebé estaba embrujado, que tenía algo, y bueno, que ella trataba de liberarlo de cierta forma de algún alma por medio de estas agujas que ella le introducía en su cuerpecito. Bueno, eran de 11 centímetros las agujas que ella le ponía, pero lo más sorprendente es de que cuando llevaron al niño al doctor, a los médicos, a que lo examinaran para ver por qué lloraba tanto este bebé, bueno, se llevaron la gran sorpresa de que tenía incrustado todas estas agujas, pero ninguna le había ocasionado dolor alguno, ni alguna lesión que fuera tan fuerte. Ay, Dios. No, pues es cuando sucede eso, Clarita, hay que aclarar algo muy importante. Que haya alguien que se introduce en esa alma, es una alma de entre tantas que tenemos entre nosotros, que al ver el daño que la mamá está ocasionando en su propio bebé, se introduce al cuerpo del niño y ese es lo que prácticamente lo cubre para que no le lleguen no lo lastime, se puede decir así. No lo lastime, de hecho lo acabamos de ver, se le encaja por todos lados las agujas, pero hay algo muy importante, o sea, no daña nada de su físico por dentro. O sea, es algo que tú dices, es increíble, sí, porque esa alma que estaba ahí, o sea, totalmente recibió todo, ¿no? O sea, no, el niño no lo recibió.
Exactamente, uh-huh. Como que el alma lo estaba, digamos, protegiendo de cierta forma de todo lo que la mamá le estaba haciendo. Pero es como dicen en esta leyenda, nunca se va a poder saber qué es lo que pasaba en la mente de esta madre, porque imagínese, hacerle daño a su propio hijo ya es una crueldad totalmente fuera de lo común que nosotros estamos acostumbrados, de que, bueno, una mamá es amor, es darle afecto, ternura. Cariño, ternura, y al contrario, no, esta mamá lo único que hacía era dañar a su propio hijo y de una forma totalmente cruel. Ahora podemos ponerlo, Clarita, a que nos podemos poner en esos zapatos de que tal vez haya sido por medio de brujería, pero estamos hablando de brujería hecha hacia la mamá, y que la mamá, dentro de ese mal, de ese ser, que de igual manera, o sea, le estaban haciendo daño a la mamá, ella se lo estaba haciendo a su hijo, nada más que ventaja, ¿no? Ahí el niño estaba a salvo, puesto que tenía una alma dentro. Lo malo fue la mamá. O sea, ahí sí. Podría caber que, bueno, pues la mamá pudiera haber tenido algo que hiciera que uh-huh. bueno, propiciara y hiciera todas estas cosas. Una brujería. Estamos hablando de una brujería que se le hace a la madre para hacerle daño a su propio hijo. De ese tamaño estamos hablando. Algo totalmente fuerte y escalofriante sobre todo. Además. Bueno, pues vamos a nuestra siguiente pausa comercial. No le cambie, que regresamos con más leyendas.